Queridos amigos míos, ¿qué tal? Gracias. Les saludo con cariño desde la ciudad de Nueva York. Hoy es domingo 19 de agosto del 2018. Este día lo hemos tomado para dialogar con ustedes sobre diversos tópicos de interés, eh, informaciones de primer orden que se están sucediendo a lo largo y ancho de América y que nosotros queremos compartir con ustedes. Quiero agradecer de entrada a Gisela Sánchez, que ya está ahí, a mi amigo Máximo Padilla, que también está viendo el video, a Dilcia Pichardo Conde, eh, Milenita Altagracia Ruiz, Juana Tejada y otros compañeros que ya van llegando. Hoy tengo diversos tópicos que quiero hablar con ustedes. Eh, vamos a tratar eh, qué pasó con el premio Oscar de la Renta. Es algo que... Eh, estamos analizando hace varios días y que hoy vamos a hablar con ustedes es el decreto 24217 que se ha quedado prácticamente estancado eh, luego hablaremos de las marchas de protesta en la República Dominicana que quedan en un limbo y vamos a abordar también este tema cómo los eh, funcionarios electos de origen dominicano en Estados Unidos eh, opinan de todo lo que sucede en el país, pero nunca han votado en una elección, ni le preocupa un pepino lo que pase en el país. Y quieren incidir tanto dentro como fuera dentro de la masa dominicana. De eso vamos a hablar hoy. Eh, sobre la muerte del de gran estadista Kofi Annan, eh, que fue una leyenda en las Naciones Unidas, de eso hablaremos. Y también vamos a hablar de los 10 años que cumplimos en el Internet. Pero antes de hablar de eso, quiero, eh, de entrar a ese tema, quiero abordar con ustedes lo que está aconteciendo en estos momentos en, en la frontera dominico-haitiana. Dice que el presidente de Haití, Jovenal Moise, informó sobre un conflicto militar entre dominicanos y haitianos este sábado en la frontera que comprende Alias Piña, en territorio dominicano, y Bellador. En Haití, que dejó varios heridos. El presidente de Haití instruyó a las autoridades de su país a tomar las medidas apropiadas para respetar la integridad territorial de la República de Haití, según escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Le pido a la gente de Bellader que mantenga la calma y la serenidad. Se han enviado instrucciones a las autoridades competentes para que acompañen a las víctimas y a los residentes fronterizos en general. Agregó el presidente haitiano. A nivel local, la información que se maneja indica que el altercado ocurrió en el empalme fronterizo Carrizales, Elías Piña y Belader, en Haití. De acuerdo a la versión del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza de la República Dominicana, que publica un medio de difusión nacional en Haití, en el enfrentamiento resultaron heridos tres haitianos y un soldado dominicano. El parte de la República Dominicana dice Soldados del Ejército de la República Dominicana repelieron este sábado un ataque a tiros y piedras de una turba de haitianos en el paso fronterizo de Carrizal Elías Piña cuando trataban de hacer pasar a la fuerza un cargamento de cementos sin pagar los impuestos correspondientes. Durante el enfrentamiento, tres haitianos y un soldado dominicano resultaron heridos. De acuerdo a un informe del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, los haitianos agredieron a los soldados de servicio en ese puesto y tuvieron que llamar refuerzos ante la agresividad de la turba. Los efectivos del CESFRONC, que llegaron al lugar para apaciguar a los haitianos, fueron recibidos a tiros tanto de armas largas como de armas cortas, así como con piedras y bombas lacrimógenas, dice el informe del cual se hace eco la prensa dominicana este domingo. Procedimos a repeler la agresión para que envíen más refuerzos, ya que el número de haitianos agresores superaba el de las fuerzas militares responsables de custodiar la zona, se explica. El informe dice que luego del cese al fuego se produjo una reunión en horas de la tarde entre las autoridades haitianas y las autoridades dominicanas. A las 12:30 de hoy se supone que iba a haber un, una rueda de prensa por parte del gobierno dominicano. A esta hora, a la una y siete minutos, aún esa rueda de prensa no ha comenzado. Esa es el, la situación que se da en Haití este sábado y este domingo. Pero yo quiero apuntalar algo adicional a esto. Y es que ustedes saben que la semana pasada, el domingo para ser exacto, los miembros del movimiento verde llamaron a una marcha de protesta contra la corrupción y contra la impunidad que llevó a miles de dominicanos a marchar de todo el país a Santo Domingo. Esto trajo como consecuencia... que el gobierno, desde el departamento de prensa del Palacio de Presidencia, que dirige el empresario eh, Rodríguez de un hombre que en estos momentos es la pieza más importante dentro del Palacio de Gobierno, porque él tiene una publicitaria dentro que nadie le pide cuenta. Y en esa publicitaria se gastan millones y millones de pesos para pagar bocinas que ya no... Son creíbles. La gente no cree en esas bocinas que reciben cientos de miles de millones de pesos al año para que defiendan a un gobierno corrupto, a un Estado fallido. Pues este señor Rodríguez de Marchena, el pasado domingo, al ver la abrumadora concentración del Movimiento Verde, y de eso vamos a hablar más adelante, eh, al día siguiente, el lunes, los principales medios. Dominicanos aparecieron con una portada falsa en, en sus partes y trataron de desviar el asunto de la marcha verde. Naturalmente, al suceder lo que sucedió el domingo, el gobierno dominicano se ve precisado junto con el haitiano porque están confabulados a crear el pandemonium que se creó ayer y que produjo varios muertos, varios heridos de parte y parte. Un herido del lado de nosotros, los dominicanos, y tres heridos del lado haitiano. ¿Qué se persigue? Simple y sencillamente, alterar la situación para que la gente no opine sobre lo acontecido con la Marcha Verde. Es un plan de calentamiento que comenzó hace ya un mes y pico cuando varias empresas fueron quemadas dentro de Haití, pero empresas propiedad de haitianos que residen fuera de Haití y que han invertido en Haití. Eso le permitió a ambos gobiernos tener un primer ensayo por si se aprieta el juego para el 2020, entonces proceder con Haití y crear la no condición de las elecciones en la República Dominicana y que el mequetrefe de presidente que tiene la República Dominicana asuma como presidente dictatorial, que de hecho lo es, lo único que falta es que se emita la resolución declarándose dictador, pero en este caso, al pelear con Haití, se daría paso al artículo 55 y sería una escaramuza de pocas horas para poder darle paso al artículo 55 que le da poderes plenipotenciarios al presidente de la república. A partir de ahí, entonces, Danilo Medina gobernaría por decreto, que es lo que al final se anda buscando. ¿Por qué se tomó esta decisión? Ya se había tomado una decisión anterior con el asunto de someter a la justicia a todo aquel que use las redes sociales. Al tomar esa decisión y escuchar las posiciones de algunos personeros del Palacio, decir a simple vista que eh, la gente se queja mucho que dejen de quejarse por las redes sociales, pero le ponen esa mordaza, una mordaza de presión para que la gente coja más miedo del que tiene y en vez de protestar se quede callado. Es una manera eh, delincuentil del gobierno de un hombre que su mayor soporte es la mentira, que es el presidente Danilo Medina. Si tomamos a Danilo Medina desde este, el poder, me venció. A la fecha, vamos a encontrar muchas informaciones donde el tipo viene hablando mentiras sobre mentiras. Desde que era miembro del Pacoredo, ya estaba hablando mentiras. Cuando trabajó para aduana, ya venía hablando mentiras. Entonces, lanzan esta bola de humo con relación a las redes sociales. Pero si ustedes observan con detenimiento, se van a dar cuenta que ninguna de las principales figuras dominicanas que tienen que ver con el desarrollo del país cuando se presentan ante cámaras. Nunca mencionan al Internet, porque para los dominicanos el Internet no cuenta. Sin embargo, se le olvida tanto al gobierno como a la oposición y a los que están en los medios con ciertos niveles, que la gente ya no está leyendo, no está viendo televisión, ni está leyendo periódicos. Todo está... Dentro del marco del internet. O bien sea, en un país de chavainismo, el que usted menos piensa, tiene tres, cuatro y hasta cinco celulares. Tiene un celular para Instagram, tiene un celular para Facebook, tiene un celular para Twitter, tiene un celular para Inc. y así. Entonces, ¿qué sucede? Aunque se mordace el Internet. La gente va a seguir enviándose cosas por el celular, que es lo que realmente se está usando. Pero en caso de que se mordase realmente, de la única manera que los dominicanos dejarían de recibir la señal y la información vía las redes sociales es cuando Agripino Núñez Collado de la orden a la Pucamayma y el punto con punto que es propiedad de la universidad. Eh, católica Madre y Maestra que a su vez responde al gobierno de Danilo Medina y al PLD, entonces suprima junto con las compañías de teléfonos lo que sería la permanencia de las redes en el sistema telefónico dominicano. Por el momento no hay manera. Por ejemplo, cuando yo presento un documento que demuestra robo, que demuestra una botella documentado. ¿Se me puede someter aún presentando las pruebas? Entonces, con esa sola eh, respuesta eh, queda demostrado que se cae de la mata este invento. ¿Qué deben hacer los dominicanos que tienen información si no quieren verse envueltos en un asunto jurídico? Porque ellos van a hacer todo. Recuerden que ellos se blindaron desde cuando Leonel. Y hace unas semanas yo le planteaba a ustedes que estos candidatos que están saliendo ahora como presidente por el PLD no es más que una cortina de humo para crear la forma de calentamiento y que al final entonces todos van a renunciar para que Danilo Medina se reelija, que es lo que finalmente se persigue con el apoyo del PRM que ya demostró su refajo y demostró que no llevaba panty bajo su falda. El PRM con Hipólito Mejía, que es el peor de los charlatanes que tenemos los dominicanos en materia política. Y nada que hablar de Abinader. De la izquierda no podemos decir nada. Observen ustedes que el Partido Comunista que fue... Oficializado por un decreto del presidente Balaguer, nunca pierde su personería en tiempos de elecciones. Y Narciso Isaconde sigue cobrando los dineros que da la Junta Central Electoral para que un grupo de vagos metido a políticos cada cuatro años cojan un mazo de papeleta mientras el pueblo sigue pasando hambre. ¿Por qué se inventa el caso de Haití? Es muy simple, vuelvo y le repito: es un calentamiento. Es un calentamiento. Un calentamiento porque. La marcha verde del domingo demostró que el pueblo está harto, demostró que el país no quiere seguir en la situación donde se encuentra, pero también demostró que los miembros del movimiento verde no tienen un líder, no tienen una visión y no tienen en este momento una figura potable y creíble que levante las masas. No era a la persona indicada para cerrar la marcha del domingo. Pero de eso también hablaremos un poco más tarde. De todas formas, esto es lo que se tiene hoy sobre el caso de, de Haití y que ustedes están siguiendo muy de cerca en este momento. Eh, de todas formas, vamos a hablar ahora. ¿Qué pasó con el premio Oscar de la Renta? Ustedes recordarán que hace unos días... Se hablaba aquí en Nueva York del premio Oscar de la Renta. Y para eso vino una comisión de Santo Domingo a hablar del premio Oscar de la Renta. Para algunas personas, el premio Oscar de la Renta es un invento que se creó con el único objetivo de darle entrada en este premio al doctor Rafael La Antigua. El premio, en otras palabras, fue creado para el doctor La Antigua, que sería la primera pieza en recibir el premio Oscar de la Renta. ¿Qué sucede? La última noticia sobre este premio se dio en junio y estamos en agosto 19. El 2 de noviembre del 2017, la página Premio emigrantedominicano.gov.do traía esta información. El canciller, el canciller Miguel Vargas tomó juramento a los miembros de la comisión permanente que fungirá como jura como juramento premio internacional al inmigrante dominicano, señor Oscar de la Renta, durante un acto celebrado en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mirex. El canciller juramentó al señor José Luis. Eh, Corripio Estrada, presidenta del grupo Corripio, Aide Curé de Rainieri, vicepresidenta, a Senior Grupo Pantacana, Punta Cana SA, Elisa Bolen, vicepresidenta de la firma, Oscar de la Renta, a Carlos Gabriel, viceministro por la comunidad del, del dominicano en el exterior, y al embajador Polivio Díaz, encargado del Departamento de Asuntos Culturales de la Dirección de Diplomacia Especializada. El canciller Vargas expresó... Hoy damos un paso firme en el reconocimiento a los dominicanos que por las razones más diversas han decidido establecer en el exterior, agregó que el nombre del premio responde a los más profesionales y personales, o sea, a, lo, a los más elevados principios profesionales y personales del diseñador Oscar de la Renta. Eh, la última noticia que se dio fue el 8 de junio. Delegación RD presenta premio señor Oscar de la Renta en la UNESCO. Este premio que fue instituido y que el presidente en sus memorias de febrero eh, hablaba del mismo y que se debían entregar eh, las informaciones para el 4 de julio, eh, para el mes de julio de, de, de este año. Eh, fue el 242-17 que ustedes están viendo en este momento en pantalla. En ese decreto, el presidente Danilo Medina daba todos los pormenores habidos y por haber de este, de este premio. Vaya un año y pico y nada se sabe de lo que va a acontecer con este premio. Para nadie es un secreto que el PRD pidió, se inventó este premio con el único objetivo de premiar los aportes que el doctor Rafael Antigua le dio al PRD. Y concomitantemente con este premio, días después, ustedes recordarán que el apátrida de Adriano Espaillat se inventó. Un reconocimiento presuntamente del Congreso de los Estados Unidos a favor del doctor Peña Gómez, reconocimiento que se hizo en un pasillo próximo a la oficina del congresista de Nueva York de origen dominicano. Lo grande de esto es que nadie sabe cuáles son los postulantes, salvo lo que Vos Populis expresa con relación a la ciudad de Nueva York y al premio Oscar de la Renta. Este premio que favorece al PRD de Miguel Vargas y favorece el nepotismo porque la voz cantante de este premio la lleva la esposa del de canciller que ustedes están viendo en pantalla. Ella es la que lleva la voz cantante, es la figura, pero la vagancia, se ha notado. Para que no se diga que estoy indignado o que estoy ensañado, voy a presentarles el video en el cual acá, en la ciudad de Nueva York, la señora esposa del canciller Vargas Maldonado, con bombos y platillos, le anunciaba a un reducto de dominicanos oportunistas este premio Oscar de la Renta. Veamos. Nos encontramos aquí reunidos para exponerle una premiación muy especial que por decreto de nuestro señor presidente ha instado para reconocer la diáspora dominicana a esos dominicanos laboriosos, destacados en el exterior. El premio se titula Premio al Emigrante Dominicano y, perdón, Premio Internacional al Emigrante Dominicano señor Oscar de la Renta. Es una premiación que insta a los dominicanos y a sus descendencia, primera y segunda generación, para que se motiven a realizar acciones tan, tan extraordinarias como lo hizo nuestro ícono dominicano, nuestro embajador extraordinario, nuestro señor Oscar de la Renta. Aquí nos sentimos muy entusiasmados todos porque esta premiación va a unir a, la, a las misiones diplomáticas, consulares, el dominicano en el exterior, las oficinas eh, comerciales. Va a ser un proyecto unificador donde todos los dominicanos de una u otra manera nos vamos a unir de manera especial en búsqueda de un dominicano muy, muy, muy talentoso, muy sobresaliente y que haya dejado una estela y una trayectoria de vida en el lugar donde vive, a beneficio de todos sus habitantes y de todas, eh, eh, de todas las personas que convivan a su alrededor. Por eso, en esta ocasión, yo le quiero dar las gracias a todos ustedes presentes por ser fuente de difusión de esta gran premiación que honra, nos llena de orgullo. Y de motivación a todos los dominicanos. Por eso les motivo de este, en este mismo momento, cierren sus ojos y piensen en ese dominicano talentoso que está cerca de su casa. A lo mejor es el vecino que queda en la esquina, o es una persona que está en un hospital, o un economista, o un buen pelotero deportista, donde quiera. Vamos a buscar ese dominicano especial para honrarlo este año con esa, ese gran galardón. De premio internacional al emigrante dominicano en el exterior. Muchísimas gracias. En adición a lo que se ha dicho, el candidato tiene que, aparte de su hoja de vida, eh, tiene que haber tenido o estar teniendo un vínculo con su patria. Esas, esas palabras de. De la esposa del canciller demuestran fielmente hasta dónde llega el grado de mentiras y el grado de hipocresía, porque ella sabía en ese momento que habló en el consulado que el premio Oscar de la renta, al menos el primero, se había guardado en Cancillería para el doctor Rafael Antigua, que dicho sea de paso, no es bien visto en grandes sectores de Nueva York y el doctor Lantigua lo sabe, no cuenta con el apoyo de mucha gente aquí. Pero esa es la realidad, ustedes están viendo cómo se juega, cómo se juega con los dominicanos de este lado. Bien. Variando el tema, quiero ahora abordar otro tópico, es el de Las marchas, las marchas que se vienen dando eh, por parte del movimiento verde, tanto allá como aquí, de un movimiento verde que, quierase o no, comenzó bien y terminó mal. Mientras el movimiento verde marchaba la semana pasada y concentraba a miles y miles de dominicanos. El mismo movimiento verde marchaba en Nueva York haciéndole el juego a enemigos de la República Dominicana. Y no se dieron ni siquiera cuenta de que en la protesta de 20 o 22 personas del movimiento verde, que son los que existen en Nueva York, no llevaban la bandera dominicana. Pero hay algo que hay que apuntalar también. Es el hecho de que el grupo primario del movimiento verde para esta marcha del pasado domingo no se vieron esas caras que demostraron en su momento ser piezas vitales e importantes del movimiento verde en Santo Domingo. Llevar miles y miles de personas a una marcha de esta magnitud sin presentar una propuesta que sirviera de catalizadora y que sirviera de puente, con un discurso famélico totalmente pobre por parte de Uchi Lora, que no entiende el camarada Uchi Lora que ya el mundo no está para decimitas. Eso de coger una decimita, no, la gente no tiene eso, Uchi. Tu ley, eso es tiempo pasado. El discurso tiene que cambiar. Venezuela ha sido el mejor ejemplo de que las marchas no tumban gobiernos, que hay que cambiar a un plan B. Y en Venezuela, aunque la oposición de Venezuela no ha sido lo suficientemente sólida, pero al menos hay caras creíbles. Algunos que cayeron presos, pero el caso de María Corina Machado es un ejemplo. En Dominicana no podemos decir que tenemos una figura, una figura creíble, una figura potable. Se llevaron miles y miles de personas a la marcha del domingo. ¿Pero qué se propuso? ¿Por qué este movimiento verde con toda esa fuerza que tiene no llama a una huelga general indefinida? Si realmente se quiere enfrentar al gobierno con la fuerza que emana de un pueblo harto, entonces debe llamarse a una protesta general, indefinida, de cierre total para que el gobierno realmente sienta el peso demoledor. Porque no es verdad, y créanlo. No es verdad que Danilo Medina, la camarilla convertida en logia del PLD, va a dar su brazo a torcer. No es verdad que Danilo Medina, Leonel Fernández y ahora Hipólito y Abinader van a ceder el paso. No es verdad que hay división. No existe la división en el PLD. Si sí hay una división... De clases, los nuevos ricos que son parte del comité político y los descamisados del PLD que son estiércol que camina por las viejas cunetas destartaladas de la patria. El PLDista de abajo se ha llenado de aire, el PLDista de arriba se ha llenado de los mejores manjares y se ha llevado toda la plata a vida y por haber, porque allá. El pobre quiere hacerse rico antes de lo que la lógica indica. Ya sea por la política o ya sea por la droga o por la vía que le, que le sea más factible. Porque fue lo que Leonel le enseñó en sus ocho años de gobierno, en sus años de gobiernos. Hágase rico en cinco y olvídese de lo demás. Y eso es lo que han hecho. Cuando usted observa la camarilla que rodea, el anillo que rodea al presidente Danilo Medina. Usted se da cuenta que ninguno de esos hombres fueron figuras de importancia en los primeros días del PLD. En los días que el PLD vendía el periodiquito Vanguardia del Pueblo y lo llevaba casa por casa. En los primeros días que el loco de Juan Bosch llamaba a comprar boletos de carros Lada y carros Volvo para poder conseguir recursos que sirvieran para el trabajo del partido en ese entonces. Observen ustedes que los viejos robles del PLD, ninguno se nota en el trajín, pero peor aún, el PLD con Danilo Medina a la cabeza y Leonel Fernández no han sido capaces siquiera de darle seguimiento a doña Carmen Quiedello de Bosch, abandonada a su suerte y mantenida en el día de hoy por el gobierno de Cuba. Mantenida por el gobierno de Cuba en su condición de cubana. ¿Por qué? Porque el PLD se divorció de la realidad. Entonces. Cuando nosotros vemos este tipo de escaramuzas, miles y miles de personas que son movilizadas, pero que no hay una alternativa, no hay un plan B, un plan B inmediato que presente un proyecto de patria, que presente un proyecto nación, no, un grupo de sinvergüenzas que se creen los dueños del país, que ponen a, a caminar a un paquete de gente, pero que no han tenido el calibre ni la fortaleza, ni la visión de decir, aquí está fulano que va como senador, aquí está fulano que va como presidente, hay que llamar a un paro nacional indefinido, si se quiere imitar la franja verde de Irak, de Irán, ese movimiento que se creó en el Medio Oriente, hay que entonces retomar el camino para darse uno cuenta. ¿Qué tiempo le llevó a aquellos jóvenes el movimiento verde del Medio Oriente? ¿Y qué tan fuerte fue la lucha hasta que aquellos gobiernos bajaron la tónica y dieron algunas facilidades? Entonces, ya el movimiento verde con lo que hizo el domingo no le queda otra alternativa que no sea un llamado contundente, porque no es verdad. Que las caras que están ellos presentando reúnen las cualidades para dirigir el país. No es verdad. Y solamente escojamos el, el líder, mega líder convertido ya de Moca. Comencemos por el, por el formato expresivo de ese líder del movimiento verde. Y cojo a Moca porque conozco el personaje. Entonces no hay una alternativa. Estos muchachos, en un bullicio, ustedes vieron, hay inclusive fotos de gente, líderes del movimiento verde, que cuando termina esta marcha, aparecen con botellas de cerveza, celebrando su triunfo. Pero, óigame, ¿en qué cabeza humana cabe esto? Entonces están llamados, ese movimiento verde, a recomponerse, a buscar verdaderos líderes que lo hay en la República Dominicana. Y hay gente seria, que se puede trabajar con ellos. Y pueden buscar alternativa. Porque hay dos clases únicas. Los ricos muy ricos, incluyendo los ladrones del PLD. Y los pobres muy pobres, llegando a la indigencia, que somos la mayoría. Porque son dos clases, los muy ricos y los muy pobres. Recuérdense que la República Dominicana tampoco tiene una alternativa en el plano juvenil. Nuestros jóvenes no están pensando en nada. Ni siquiera en educarse. Ni siquiera en crecer. Nuestros jóvenes no tienen sueño y parece ser que este movimiento verde, con toda y su parafernalia, no tienen una idea clara de cuál es la realidad del país, a no ser que un grupo de los que se hacen llamar líderes de este movimiento, lo único que le interesa es que Danilo Medina y su camarilla lo tomen en cuenta, hablar por la radio y la televisión y quién sabe. ¿Qué otros negocios tendrán a la espalda de la nación? Perfilar un futuro debe ser la meta y presentar un proyecto plan B debe ser el soporte. De lo contrario, olvídense de marchitas, que con marchitas no se va a tumbar el gobierno. Al contrario, si Danilo Medina entiende que se le puede ir de la mano el control de su hacienda personal, que es la patria, Va a comenzar a matar gente. No se puede hablar de patria cuando la patria no entiende que todas esas bocinas y los dueños de los medios son los responsables de que el país esté así porque se han plagado. Y, sin embargo, las antenas están paradas. Las antenas de todos los medios que se le vendieron al gobierno están paradas. ¿Por qué? ¿Por qué? Una mordaza a las redes, entonces las redes tienen que crear una mordaza a los medios que el gobierno tiene para seguir embruteciendo el país. Pero ya, dejémonos de marchita y de, y de decimitas, que las décimas se quedaron allá atrás, en los tiempos telilís, con Juan Antonio Alix, cuando salió de Moca a vivir a Santiago. Entonces, Uchi, cambia la temática. Esa capacidad que tú tienes, úsala para otra cosa. Zapete, Nieves, La Febles, la anti-newyorkina tienen que reunirse y poner sobre la mesa la realidad. No es hablando, es accionando. Déjenle el hablar a los que estamos fuera que no podemos estar en el campo de acción o coordinemos el trabajo. Se habla allá, se habla aquí y se ejecuta el plan B. Yo he venido llamando a algunos compañeros a que en vez de estar cada uno por su lado, unifiquemos un solo pensamiento a través de la red y a través de los medios que tengamos para poder llevar un mensaje sólido y contundente a la población. Pero nadie quiere flojar porque el ego nos mata. Ah, no, yo soy Nuria Piera y por tal sentido yo no me puedo juntar con Bolívar Balcázar. No, yo soy Bolívar Balcázar y estoy en Nueva York, que es la meca del marketing. No, yo soy Marino Zapetti y no necesito juntarme con nadie. Yo soy Uchilora y yo soy la máxima expresión. Así no se llega. Así no vamos a llegar a ningún lado. Porque esa no es la fórmula. La fórmula es de unificación. La fórmula es de crear los mismos núcleos que creó Duarte con la Trinitaria que creó Jesús con sus doce apóstoles. Un solo pensamiento, un solo criterio, un so, una sola lucha y un solo norte. Pero cada quien por su lado, yo esperando los domingos para hablar lo que me parece, sin tener una directriz y sin haber un líder que dirija el movimiento dentro y fuera, entonces no se camina. Y te lo demuestra lo que pasó en Nueva York. Aquí, ¿quiénes dirigen el movimiento verde? Cuatro o cinco comunitoides que odian este país, viven dentro de él, aman sus dólares y quieren emerger como figura, pero ¿qué han aportado? Históricamente, ¿cuál ha sido el aporte de esos eh, seudos revolucionarios de pacotilla que tenemos en Nueva York? Cuando el, el Instituto Duartiano, el Codex, cuando Máximo Padilla y ese grupo llamaron a un volcó, el deber del movimiento verde de Nueva York era retirarse, porque debe darle vergüenza que una empresa que no es dominicana, cuando se llamó al boicot, se retiró, que fue Mayor Work. ¿Cuántas carrozas perdió el desfile el domingo solamente con la salida de Mayor Work? ¿Cuántas carrozas no participaron? Atendió el llamado una empresa no dominicana. Entonces, ¿cómo se explica que una empresa como la de los embutidos, y va a Omic, se retira atendiendo el llamado del boicot. Y ahí se perdieron otras tantas carrozas. Y el movimiento verde marchó, porque es un, un afán de figureo, un afán eh, de un grupo de gente que no entiende que la política no es, no es exhibir tetas y exhibir nalgas. La política es una ciencia. ¿Que la han mierdificado los dominicanos? Es verdad. ¿Que la han mierdificado los llamados comuni comunistas de América Latina? Venezolano, nicaragüense, eh, una parte del Ecuador que ya salió, eh, Bolivia con, con Evo Morales y Danilo Medina con su PLD. Si ¿Sí, ellos mierdificaron. La política hicieron quedar mal a Fidel, hicieron quedar mal al Che, hicieron quedar mal a Mao Zedong, a Mao Zedong, a Lenin, a Trotsky, a Engel. Sí, están haciendo quedar mal a un paquete de gente como lo está haciendo quedar mal el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Porque Vladimir Putin ahora está compitiendo el marketing con el rey del marketing que es el presidente de Estados Unidos. Si de algo sabe... Donald Trump, este marketing y de comercio. Entonces, el presidente Putin entró a ese juego. Naturalmente, Putin está en marketing, pero en América Latina están en robarle al pueblo lo que es del pueblo. Y te lo demuestra el cartel de los soles en, en Venezuela. Y te lo demuestra la situación del Ecuador. Y te lo demuestra la situación de Bolivia. Y te lo demuestra la situación dominicana tapando hoyo, tapando hoyo, tapando hoyo de tan grande que es el cerco. ¿Por qué? Porque se coge mucho dinero prestado, pero se tiene una deuda que no la van a poder saltar, ni siquiera los chongos hijos de nuestros tataranietos. Es tanto el dinero que esta gente del PLD ha cogido, que el país no es país, es una letrina desbordada. Entonces, tienen que comenzar a pensar en un movimiento que tenga un plan B para poder refrescar la mente de los dominicanos. Eso es por ese lado. Cambio ese tema, cambio ese tema, para hablarles de estos personajes. Muy dominicanos, muy patriotas, persiguen todo lo que sea el voto del dominicano que sea ciudadano. Pero estos funcionarios electos de origen dominicano nunca han votado en una elección en favor de funcionario alguno que esté terciando en elecciones de la República Dominicana. Desde las elecciones presidenciales del 16 de mayo del 2004, la República Dominicana se sumó a los países que permiten a sus ciudadanos ejercer el sufragio en el lugar donde residen en el exterior. Esta norma, además de garantizar el llamado derecho de sufragio activo a los nacionales que han emigrado del país, constituye un justo acto de reconocimiento al aporte que estos dominicanos hacen para el sostenimiento de la nación. Para explicar esta medida, fueron creadas las oficinas para el registro de los electores en el exterior, OPRIT, que inscribieron en esa primera ocasión un total de 52.440 dominicanos y dominicanas hábiles para votar en la elección del presidente y vicepresidente de la República. De entonces, 2004, la reforma constitucional del año 2010 aumentó los derechos políticos de la diáspora dominicana pues le permitió elegir representantes por ante la Cámara de Diputados, logrando de este modo que los ciudadanos que residan en el exterior tengan su propia voz en el Congreso Nacional. En Latinoamérica, solo otros dos países, Colombia y Ecuador, han consagrado la elección de legisladores que representen a sus nacionales en el extranjero. Para las elecciones del próximo 15 de mayo del año en curso, el voto de los dominicanos en el exterior presenta importantes novedades en cuanto a la cantidad y diversidad de nacionales que en diferentes partes del mundo se han registrado para ejercer el sufragio, sin importar cuán lejos se encuentren de la patria. Yo me pregunto, si Adriano Espaillá nació en Santo Domingo y tiene cédula, ¿Por qué no vota en las elecciones dominicanas? Él sabe lo que establece el artículo 52 y 53 cuando usted se va a juramentar como ciudadano de los Estados Unidos y cuándo y cómo debe responder las preguntas en las 100 preguntas del examen que hace. Él UCIS o el AICE en este caso, él sabe, salvo que lo que está haciendo de estar llevando gente a Dominicana, llevando gente, llevando gente al palacio, salvo que él no tenga un negocio personal en coordinación con los mercaderes del palacio de Danilo Medina, ¿cuál es el aporte que Adriano Espaillat y Danis Rodríguez y los demás miembros? en posiciones políticas en Estados Unidos le han aportado al país como tal y cuál es el aporte que ellos, ese grupo, le ha dado a los dominicanos de aquí. Comencemos por aquí. Quieren 5.000 viviendas en el Alto Manhattan, pero no hay un parqueo para vehículos. Los pequeños y medianos empresarios de origen dominicano se lo está llevando al mismo demonio. No luchan. Porque se baje la renta que está por las nubes en el Alto Manhattan. Estoy hablando de dominicanos representados por dominicanos. Eso es por ese lado. ¿Qué han hecho ahí arriba? Observen ustedes la gente que está apoyando a Adriano, a Idani, a ese grupo. Si son del barrio o si son llevados al barrio para que hagan coro. ¿Mm? Un grupo de aplausos coro de aplausos a los que le pagan para que vayan a aplaudir para la foto y para el video de New York One Noticias, de CBS, de NBC, de Univisión, de Telemundo. Busquen esa gente para que se pongan detrás de Adriano. O se inventan que hay un racismo en el Alto Manhattan para crearle eh, Requemora y buscar que Adriano suene en ese grupo también. O al final hacer lo que se hizo contra Idanis Rodríguez, que ellos mismos se están matando, le mandan a Idanis un grupo para que proteste frente a la oficina de Idanis Rodríguez. Eso por esa parte. Ahora vamos a lo dominicano. No sale de la República Dominicana Adriano Espaillat, sabiéndose que él es congresista de estadounidenses. Él no es un congresista de la República Dominicana. Si tanto él ama a la República Dominicana, yo le pregunto, ¿Por qué con el poder que le da el Congreso y los amigos que él le lleva al presidente para que le hagan coro y le hagan salir la baba al elevarle el ego al hablador de palacio? ¿Por qué él no toma ese grupo de congresistas y de legisladores neoyorquinos y se va al Congreso y se va al empresariado y se va a los países que le deben a la República Dominicana y le pide con sus amigos que condonen la deuda que la República Dominicana tiene con Europa, con el Fondo Monetario Internacional, con Estados Unidos, con la China. ¿Por qué no le pide, Adriano, al presidente de la República, Danilo Medina, si son tan amigos y si él ha ayudado tanto a Danilo, ¿por qué no le pide que, dado que el gobierno dominicano está tomando tanto dinero prestado, que le condone la deuda? A los campesinos del país, a todos, toda la deuda que tenga el hombre del campo, que se la condone el gobierno dominicano. ¿Eh? Que le condone la deuda a, a los estudiantes si se le han hecho préstamos a través del Banco Central. ¿Eh? Que se le condone la deuda a la mediana y pequeña empresa. ¿Por qué no le pide al gobierno que rebaje el impuesto al ciudadano? Que le devuelva a los dominicanos el dinero que les roban por concepto de los apagones. Horas y horas de apagones, pero le mandan un recibo cobrándole como si hubiese luz. Entonces, yo vuelvo y repito: si usted no es el congresista de la República Dominicana, y usted no ha aportado nada a la República Dominicana. ¿Qué usted hace jodiendo dentro de un país que usted no representa? ¿Qué usted hace ahí? ¿Por qué usted cuando hay elecciones cada cuatro años, usted no se presenta a una escuela o al consulado donde estén las mesas electorales en su condición de dominicano? Yo en plazo a estos funcionarios mediocres que se hacen llamar dominicanos solamente cuando le conviene, a que presenten las cédulas y que presenten los, eh, 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 las fotos de los lugares donde ellos han votado del 2004 al 2018, que la presenten, yo lo insto a Adriano, a Idani, a todos, a los que están y a los que se fueron, a los que cayeron presos y a los que están libres, a todos los exhorto a que presenten. No pueden presentarla. Se podría decir que del grupo 2 nacieron aquí. Perfecto. Pero Idanis nació en Santo Domingo. Entre San Víctor y Licey. Adriano nació en Santo Domingo. Se dice que de, está entre Villatrina Moca y, y Santiago. Entonces, ¿qué tanto jode este hombre? patriota de qué patriota para buscar los votos del dominicano solamente así no se hace patria eso no es una manera de decirle al mundo que, que estamos identificados observen la gente que rodea a adriano que rodea a idanis que rodea a la rosa que rodea a todo observen quiénes son entonces no me pueden venir a hablar porque si usted no puede exigirle a un país cuando usted no le aporta ni siquiera el voto. Usted no le aporta ni siquiera el voto. Es verdad que hay doble nacionalidad, pero los Estados Unidos no creen en la doble nacionalidad. Y usted se hizo ciudadano de los Estados Unidos. Si al presidente Donald Trump le da la gana o al Congreso de prohibir a sus ciudadanos que ejerzan derecho por la doble nacionalidad en otro sitio, se acabó el juego por Foifi. Entonces, yo le dejo esa tarea a ustedes, en interés de que ustedes analicen esa parte. Analicen esa parte porque no es un secreto para nadie que esto lo que están es vendiendo gato por liebre. Son apátridas. Y si tienen cédula, tienen seguro, tienen negocio en Dominicana. Usted no, usted no gana nada con estar llevando haitiano, africano, eh, un paquete de gente. Yo le puedo preguntar a José Peralta, Yulisa Ferreras, Idanis Rodríguez, Dayana Reina y lo demás. Díganme ustedes qué hicieron en favor del país cuando estuvieron en sus curules. ¿Cuántas veces fueron a votar en elecciones dominicanas? ¿En, cuánta, en cuántos movimientos han participado que favorezcan al país? ¿Cuántas veces han protestado cuando el país se ve en peligro? Ahora mismo con el caso haitiano. Eh, eh, tenemos un lío con Haití. Adriano no enfrentó a Ramf y Trujillo porque pidió un, un muro. ¿Eh? Díganme ustedes, este grupo de, 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 de funcionarios de origen dominicano, ¿cuándo ha emitido una carta? ¿Cuándo ha emitido una carta protestando por lo que le está pasando a la República Dominicana? Nunca, porque ellos no piensan como dominicanos. Ellos no sienten como dominicanos. Ellos viven el sueño de joder al dominicano dentro de un afán desmedido de venderle a los patriotas de oído, que somos la mayoría. O sea, vivimos soñando que estoy en Nueva York, que estoy en Canadá, que estoy en Puerto Rico, que vivo en Venezuela, que estoy en la China, pero yo me voy a Santo Domingo porque yo quiero que me entierren allá. ¿Pero qué es eso? Usted salió. Usted sabe dónde nace, no dónde va a morir. Entonces esas son las partes que hay que considerar y hay que tomar en cuenta, que no la han tomado la mayoría. Entonces llegó la hora de despertar. Hay elecciones ahora. Llegó el momento de nosotros cobrarle a estos farsantes lo que han hecho en contra del país. Viro esa parte para decirle a ustedes que esta semana muere. Con ochenta y pico de años, uno de los hombres más importantes que dio la política de Iberoamérica y del mundo, el africano Kofi Annan. El ex secretario general de las Naciones Unidas y galardonado con el premio Nobel de la Paz, Kofi Annan, falleció la semana que transcurre, ha informado. Eh, su fundación Anan, de nacionalidad ganesa, murió en un hospital en Berna, Suiza, en la madrugada del sábado, eh, de acuerdo al informe de sus allegados. Eh, en Ginebra, la Fundación Kofi Anan anunció su fallecimiento con inmensa tristeza después de una breve enfermedad, diciendo que estuvo rodeado en sus últimos días por su segunda esposa, Nané, y sus hijos, Ama, Cojo y Nina. Annan fue durante dos mandatos secretario general de la ONU en Nueva York de 1997 al 2006 y se retiró en Ginebra para posteriormente irse a vivir a un pueblo de Suiza. En muchos sentidos, Kofi Annan fue una de las grandes figuras de las Naciones Unidas, fue ascendido gradualmente para acabar liderando la organización hacia el nuevo milenio con una dignidad y determinación inigualables señaló el secretario general de la ONU Antonio Guterres, a quien Anan eligió para dirigir la agencia de la ONU para los refugiados en un comunicado. Como jefe de las operaciones de paz de la ONU, Anan fue criticado por la incapacidad del organismo mundial para evitar el genocidio en Ruanda en la década de 1990. La ONU se puede mejorar, no es perfecta, pero si no existiera tendrías que inventarla", dijo a la BBC durante una entrevista por sus 80 cumpleaños en abril pasado, grabada en, la, en el Instituto de Génova, donde había estudiado Anan. "Soy un optimista testarudo, nací optimista y seguiré siendo optimista", añadió el gran Kofi Annan. "La muerte de este hombre nos va dejando sin líderes" más de lo que estamos, y no hay relevo. Recuérdense que no tenemos un relevo de Fidel Castro, no tenemos un relevo de Balaguer, no tenemos un relevo del Che, no tenemos un relevo de de... de Reagan, no tenemos un relevo de Juan Bosch, no tenemos un relevo de Peña Gómez, no tenemos un relevo de Omar, de Omar Torrijos. No hay relevo. Eso se fue, eso se perdió, eso se murió. No hay relevo. Entonces, esa es la triste realidad. Con la muerte de Kofi, de pues eh, perdemos en el mundo una de las grandes luminarias de la política y un hombre de paz. Realmente era un hombre pasivo, era un hombre que creía en eso. Bien, en estos dos minutos que me quedan, quiero cerrar hablándole a ustedes de los 10 años que festejamos acá en la Casa de las Amazonas. Hemos iniciado eh, una idea fabulosa que nació bajo un vino en el Parque Brian Park de la Quinta Avenida con 42, una tarde cualquiera, donde mi amigo ido a destiempo, Facundo Cabral y yo, degustábamos unos vinos. Y surgió la idea de crear una plataforma en el Internet que comenzaba con mucha fuerza, que tuviera que ver con las mujeres. De ahí eh, vino el acuerdo de buscar a Georgina Tapia Osa, una prominente figura que tenía amplios conocimientos de organización internacional, pero de origen chileno, de un pueblito llamado Arica, que está próximo a Perú, me parece, o Bolivia. Y con Georgina, pues logramos crear la plataforma que hoy tiene miles de personas y tuvo muchísimas más que fuimos depurando con el tiempo. Pero hoy tenemos a lo más granado del grupo. Hemos logrado una universidad en el aire, hemos logrado respeto, hemos logrado que ustedes eh, sean eh, verdaderas figuras, verdaderas estrellas y que se eduquen junto con nosotros y que nos eduquen a nosotros también. Quiero grandemente sí decirle a, a cada uno de ustedes que me siento orgulloso como mentor de esta idea, aunque me quedé solo porque no puedo ni siquiera llamar a quienes sustituyeron a Facundo tras su muerte en Guatemala o a Georgina, Tuve la suerte de sumar a otros compañeros, amigos valiosísimos, eh, que algunos ya murieron también. El caso del de doctor Carlos Doval de Santiago, que me ayudó muchísimo en darle forma y, y estabilizar lo que sería la pizarra de trabajo. Eh, también al doctor Rubén Lulo que jugó un papel hasta los últimos días de, de su vida. Siempre le llamaba, le consultaba. Él era un miembro pasivo del del foro de las Amazonas le gustaba, le encantaba y sobre todo es la figura que le dio forma para que esas fotos que ustedes ven de ustedes mismos, es Rubén quien me da la idea para que le pudiera dar importancia. Eh, Rubén tenía la idea de que cada uno de los miembros de, de la Casa de las Amazonas tenía la misma importancia sin importar el nombre que tuviera, sin importar la imagen que tuviera. Siempre me decía el doctor Lulo tiene que darle el mismo trato a todos. Eh, igual situación se dio con Altañán Pérez Méndez. Altañán me decía cada vez que lo llamaba a su casa y aún estando enfermo, me decía: Oye, Bolo, tiene que coger y mezclar hombres con mujeres y darle historia, y darle cultura, y darle cosas de la mujer. Trata de variar la temática informativa. Salte de la política, no te politice mucho, trata de que sea una verdadera esencia, que sea una verdadera escuela de educación. Un papel estelar eh, jugó ahí Carlos Mansur, que fue el último que, que se me fue, al igual que San Santiago, que muere en un accidente eh, en una motora no hace mucho. Ese mismo día muere eh, Santiago y muere Carlos. En Santo Domingo, Carlos Mansur, ahí perdí dos piezas de un solo tiro que eran sumamente importantes. Sobre todo Carlos, Carlos vivía eh, día a día eh, dándome idea, mira, eh, Balcácer a esto, ten cuidado con esto, aquí ten cuidado con esto, no te exceda aquí, no ataque por este lado, eh, suaviza esta parte. Era una persona que yo sufrí y lloré cuando murió porque fue un gran, gran soporte de la plataforma misma situación se daba con santiago santiago san santiago era un muchacho que eh, un experto en lo que es la tecnología y siempre estaba atento de que no hubiese ningún fallo y que no fuésemos eh, atacados por virus o, o por ataques foráneos sobre todo de la República Dominicana, y él siempre estaba eh, tres pasos adelante. Cuando muere Santiago, pues yo pierdo una pieza. Hizo una buena mancuerna con Anthony Ward, y cuando Anthony no me localizaba, pues hablaba con él para poner en evidencia a favor de ustedes cosas que Anthony fue creando, y, y, fueron, y fue dando una serie de, de apoyo y de aportes en ese trayecto. Eh, me quedan Anthony en este momento y me queda Máximo Padilla que han sido figura, Bolívar Almonte, que también han sido figuras, y muchos de ustedes que yo eh, constantemente eh, tomo en consideración, lo valoro y, y le escucho. Aquí, en lo que es la Casa de las Amazonas, hemos tenido la, la inquietud y hemos tenido el, el cuidado de que cada información que a ustedes le llega te, esté certificada por una información precisa. Por una información sólida, una información creíble. Aquí usted nunca va a ver una información si no está amparada por un papel. Si algo yo le agradezco al doctor Joaquín Balaguer, siendo yo un simple alumno de su sabiduría, fue que me enseñó a que no se habla en periodismo si no hay pruebas. Y me lo dijo porque eh, cuando el periódico La Información llegó más lejos, fue siendo el presidente Balaguer director del mismo. Cuando yo presenté la biografía sobre Balaguer, Camino de Luces, que presenté videos de las hermanas Mirabal muertas en el Hospital Viejo de Santiago, que él me llamó, me dijo, ten mucho cuidado que hay cosas de la historia que no se mueven porque hay cicatrices que nunca cierran, me dijo el presidente Balaguer. Yo aprendí de él que no se puede dar una información si usted no está 100% seguro. Ustedes pueden tener la seguridad que cada vez que nosotros emitimos una información aquí, nosotros estamos amparados por la verdad, estamos amparados por un documento y estamos amparados por una investigación a fondo. Tenemos y nos damos el lujo de poder decir que muchas noticias que nosotros emitimos aquí, ustedes la den primero con nosotros y después con medios internacionales importantes. Por eso Él póngale el sello. Por eso lo que decimos hoy es historia mañana. Por eso somos más que noticia. ¿Mm? Por eso la verdad dará testimonio de mí. Entonces, nosotros, así como hemos cuidado la noticia cuando la exponemos para ustedes, en esa misma dimensión hemos cuidado la imagen de cada uno de los que nos siguen. Nosotros. Tenemos un equipo de hombres y de mujeres que constantemente están visitando sus páginas, que constantemente están visitando sus muros para ver qué tienen, para ver qué le ha pasado. Cuando no es que le mandamos una foto, es que le mandamos un disco en privado o le mandamos una postal en privado, porque ustedes son importantes, porque ustedes son una plataforma vital dentro de, del crecimiento de nosotros como, como grupo. Y en esta plataforma de la Casa de las Amazonas tenemos de todo un poco. Tenemos científicos, tenemos médicos, tenemos grandes profesionales, tenemos taxistas, tenemos eh, abogados, tenemos científicos en, la, en todas las ramas habidas y por haber. Tenemos gente desde Afganistán hasta Samaná en la República Dominicana. Mantenemos comunicación con, con grandes figuras de la vida política, social, económica de América y del mundo, porque hemos creado una plataforma para todos. Aquí es tan importante Marcos Caminero, que es alguien a quien yo adoro, como adoro a, a Raúl Grisanti, que son gente muy, muy mía, eh, y adoro a Máximo Padilla. Y lo adoro a todos, porque para mí, el más pequeño, hasta el último que llegó a la plataforma, que fue la, la genio juvenil Chisel Ortega, que vive en Canadá, tiene la misma importancia que tiene la más alta figura que yo concentro aquí, en esta plataforma. Y aquí hay figuras de primer orden, desde Vicente Fernández bajando a presidentes de los Estados Unidos, que son parte de nosotros. No, so, no soñaba ser, uh, ser el Papa de, de, de la Iglesia Católica y ya Francisco se carteaba con nosotros hace unos años. Y hay veces cuando él suele publicar que sus notas se replican automáticamente en nuestra plataforma. Pero también tenemos a Mark Anthony en nuestra plataforma tenemos a chayán en nuestra plataforma. le damos importancia a las figuras pintorescas, pero tenemos a, a gente noble eh, con nosotros, muy nobles, humorista, le hemos dado importancia al humor, le hemos dado importancia al espectáculo como tal. cada uno de ustedes son piezas valiosas en este cofre de sabiduría que es la casa de las amazonas. Diez años después, puedo decirle con orgullo lo bien que me siento. Ustedes han sido un catalizador de vida, porque a mí se me fueron los ánimos para seguir protestando en un periodismo que estudié, que es un periodismo de investigación. Mucha gente a mí, a mí me critica, eh, dicen improperios de mí, pero nunca se han sentado conmigo. Cinco minutos a tomarse una taza de café. Cinco minutos. Nunca se han sentado conmigo. Yo tengo un amigo que es quizá mi mejor soporte de consulta. Y lo molesto y lo llamo y le pido opinión, que es Julio Vázquez. Pero Julio no es un amigo, es un hermano, es un maestro, es un gurú un hombre que tiene la, la visión y la facultad siendo un hombre joven de enmendarme la plana. Maestro Aquila falló. Maestro, tenga cuidado con esto. Maestro, tenga cuidado con esto. Tengo otro compañero Céspedes. Siempre está encima de mí preocupado. Marisefa Reyes. ¿Qué decir de Marisefa Reyes? No solía yo estar en el internet cuando ya Maricefa, que le decían Maricefa la malcriada, y era una figura de primer orden en el mundo del espectáculo, y siempre estuvo ahí. Cuando abrí la senda de la Casa de las Amazonas, Maricefa fue de las primeras que comenzó a buscar gente para que entrara en su trabajo. En Manuel Inver, el gordo. Hasta viajé con él para dar conferencias en otros países. Él pagando, pagando de su bolsillo para que educara a gente, amigas, en otros países. Y en Manuel pasan los años y siempre está ahí firme, como una roca. Sabrina Abreu. Siempre firme como una roca. Indira Guzmán. Siempre como una roca. Dani Roja, Rafi López, Luis Chepe, Olivense, Sara Suet, son tantos y tan valiosos y tan buenos. A veces se ponen celosos. Y la idea no es que se pongan celosos, que son demasiado y a veces no alcanza uno con tanta foto y con tanta cosa ponerlo a todos. Ayer, cuando estábamos dándole la gracia, tratamos de empaquetarlo en, en circulitos para que no protestaran, para que todos tomaran una parte. Y en este grupo hemos tenido a compañeras como a Wilda Gómez y a otros compañeros de quién sabe dónde, Luis de Puerto Rico que ha estado encima de nosotros, el príncipe Ainoa. ¿Se quiere una pieza que haya afanado más por este proyecto que el príncipe Ainoa? Claudia Rivas. Katia. Compañeros en Colombia, compañero en Costa Rica, compañero en Venezuela compañeros en Guatemala, compañeros en México. Paula de México, una mujer permanentemente en la línea. Ingrid Franco, permanentemente en la línea, observando, dando informaciones, corrigiendo cosas. Hemos hecho un trabajo. Han sido 10 años de lucha. Han sido 10 años de esfuerzo. Hemos cambiado la temática. Aún nos falta algo más. En las próximas horas, ustedes van a ver la, la próxima plataforma, que va a ser algo que estoy ideando para despedirnos a las 10 de la noche con un mensaje light, suave, una reflexión nocturna, sin escándalos, sin muchas cosas aquí atrás. Un diálogo de familia, de hermano, de amigo, a las 10 de la noche, a las 12, no sé, eso no lo hemos definido aún. Pero quiero, sí, decirle gracias, gracias a todo, a Pipe, Pipe, Víctor Mata, que son gente que en las últimas horas han jugado un papel estelar con Bolívar, este cambio de con Bolívar, ¿de quién es la idea de Pipe? Porque mucha gente mira a, a Vizcaíno como humorista. Y Pipe García es más que humor. Es un intelectual, es un lector, es un investigador. Es un hombre que vive encima de la información. En el mismo caso se da con Víctor Mata. A Víctor yo lo coloco en la misma posición que tengo a, a Julio, a Félix Pichardo que son gente mía, muy mía, y son gente que yo lo consulto, Santiago Russo, David Balcácer. En el caso de David, pues es distinto porque David es mi hermano. ¿Eh? Soraya Almanzar. Son demasiados, son demasiados y son todos buenos. Créanme, me despido hoy con esta salvedad y diciéndole que estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes. Vamos a ver. Antes de retirarme, déjame traer esta, esta pantalla para acá, para ver cuál de ustedes está en la línea. Ok, tengo aquí, uh, vámonos desde arriba para venir bajando. Agustín González, saludo Agustín, un abrazo. Agustín también es otro que ha jugado un papel estelar. Vilma Fallón, que viene conmigo desde hace mucho tiempo. Margarita Gómez, Teresa López, Diana Torres de Puerto Rico, Diana también tiene años conmigo. Ángela La Felicidad García ha jugado un papel sumamente importante. Eh, María Santos, buenas tardes maestro, que la bendición de Dios, nuestro Señor lo bendiga siempre, amén. Eh, María, gracias por apoyarnos. Máximo Padilla, ya le hablé a ustedes de Máximo y, y lo que pienso y siento de él. Eh, Ricardo Guzmán, el pastor Guzmán, que ha sido también una pieza sumamente importante, el pastor Guzmán. Hemos sido críticos uno de otro, yo a él y él a mí. Un hombre con una sabiduría fuera de serie. Un hombre que está dentro del marco bíblico, como establece la regla bíblica. Pastor, gracias por ser mi amigo y gracias por ser mi maestro y gracias por ser una pieza para imitar. Me siento orgulloso de tenerle entre los míos. Eh, Juana Tejada, una vieja y querida amiga de Moca. Que ha venido batallando desde que yo trabajaba en Radio Ideal. El macho Pereira, que lo vi pequeño, lo vi chamaco. Faride Guzmán Marte. Faride, un abrazo, amor. Eh, el macho me dice: Buenas tardes, maestro. En línea con Bolívar, gracias. Acosta Román, mi hermano Bolívar, siempre contigo. En la, en la Unión está la fuerza, eso es cierto. Gisela Sánchez Ovalles. Gisela. Que nos vio transitar por las calles de Moca, en la Hosto, en la Juan Crisóstomo, en el barrio de Roque, cuando cruzábamos por el frente de su casa para ir a visitar a Miguel Cruz Tejada, con Danny Rojas, con Tony Genao, que también fueron piezas. Gisela ha jugado un papel estelar. Mildre Guzmán, gracias Mildre. José Sandoval, el tanque, campeón de mil batallas. También Betania Camacho, gracias Betania por apoyarnos siempre. Milenita Altagracia Ruiz, que fue de las últimas que llegó, Milenita, y que ha sido militante. En las últimas horas pregunta, es inquieta, eh, está siempre eh, como uno, indagando, subiendo, contradiciendo. Y eso es lo que hace diferente este tipo de plataforma. Y sobre todo que ustedes se respetan y me respetan y yo los respeto, que es donde está la grandeza del, del, del grupo. Gracias, Milenita. A Surgida Nin, gracias, Surgida Ángel Grullón y Pilar Pichardo, gracias. Eh, eh, Mani Solano, Mani. Comencé como enemigo de Mani en un pleito que echaba contra otro bloguero y tuvimos una pegada increíble, Mani y yo. Sin embargo, terminamos siendo uña y dedo. No, yo me he alejado un poco porque he tenido muchos compromisos y Manny está en un movimiento político y está tratando. He sido un patriota y yo he sido un peleador, pero no tengo cómo agradecerle a Manny el apoyo. Manny abandonó este país siendo un ciudadano de Estados Unidos para ir a luchar a la República Dominicana. Es uno de los grandes genios de estos tiempos en la televisión, un creativo increíble. Y aquel hombre que peleó conmigo y que nos dijimos de todo, terminamos siendo verdaderos soportes con un mismo pensamiento, con un mismo criterio, con un mismo sentir y con un mismo norte. Me siento orgulloso de tener a Manny Solano entre mi grupo y yo ser parte de su grupo. Te quiero, hermano, y tú lo sabes. Un abrazo grande a la distancia. Ángel Grullón, Ángel ha cogido toda la pela conmigo. Y está atento, vive encima de uno también. Eh, Dolce Gabbana, dice Dolce, muy pobre el comentario del señor Bolívar Balcácer sobre la marcha verde. Yo lo exhorto al señor Balcácer a acercarse a la marcha verde y exponer sus inquietudes como un dominicano preocupado por su país. 42 años aportándole, querido Dolce Gabbana, a la patria. Si está flojo mi comentario, entonces dígame usted qué hay que hacer. Yo lo invito a que me presenten el plan de trabajo y el plan de gobierno del movimiento verde. Llevaron miles de personas. ¿Qué logramos? Una décima. ¿Qué logramos? Una décima. El pueblo que más huelga hace es el movimiento verde de Moca. Un solo hombre moviliza a un pueblo en todo el país y anda rodando de pueblo en pueblo. Y ustedes los cogieron como estandarte. A Guancho. Guancho preso. Sí, ese mismo. El movimiento verde puede hacer cualquier cosa, menos un movimiento que tiene tres dedos de frente, porque convocan marchas, pero no tienen futuro, porque son utópicos, porque son soñadores, porque son un grupo de vividores con complejo de líderes, que desconocen que el pueblo necesita algo más que aplausos. Comencemos con el movimiento verde diciendo que el primer error que comete es echar a un lado la bandera tricolor. Ya con eso traicionan la patria y traicionan el principio duartiano. Lo dejo ahí. Sigo. Marisa Cortés, gracias. Gracias, Marisa, por estar siempre ahí. Teresa Lorello. Teresa viene conmigo también desde hace mucho tiempo. Milenita Altagracia Ruiz Bolívar, estás en lo correcto, muchos politiqueros que andan en el medio solo quieren estar figureando, pero no hay un dirigente que Sincero, todos hablan mentiras y solo buscan beneficiarse ellos. Anailda Vargas, que lo ha llegado todo por estar con nosotros. Anailda, con su corona acuesta, un líder nato del Alto Manhattan, candidata a diputada, aplastada por la maquinaria, pero sigue luchando por la comunidad. Anailda, gracias por estar ahí. Julio Vázquez, ya hablé de ti. Isela Santos, a Isela la traigo conmigo desde eh, Teleuniverso, Canal 29, siendo yo director de prensa y ella parte de la estructura, junto con otros compañeros. Ha sido una mujer trabajadora, una periodista de línea fuerte, tranquila, callada, pero es fuerte. Isela, seria, honesta, trabajadora, militante. Isela, gracias por ser parte y por seguir en el tiempo cerca de nosotros. Marixa Figueroa Abreu, bueno, yo no opino mucho, pues no sé de política, pero sí veo que los que están, solo ellos se benefician. Eh, Enrique Fernández, la maquinaria. Enrique estuvo conmigo en las buenas, en las malas, en el centro, en los lados, en la espalda, en el frente. Ha estado conmigo en todos los escenarios altos y bajos. De Enrique Fernández no tengo... ¿Cómo pagarle? Que cuando yo dirigía Teleuniverso Prensa y era el productor de Línea SOS, un programa contestatario, Enrique Fernández, cuando todos me dejaron solo por el pleito con Jacinto Peinado, Enrique Fernández fue la única pieza que me dijo, donde tú caiga, yo caigo. No tengo cómo pagarle a Enrique la maquinaria, Fernández, el cariño el afecto, el amor y sobre todo agradecerle que en él conocí al hombre más discreto que en mis años he conocido, una verdadera tumba viviente, Enrique Fernández. La voz que escuchan con Bolívar y otras promociones que salen es la voz de Enrique Fernández, la maquinaria. Enrique, te quiero, te respeto, te amo, te adoro y sabes que te llevo en mi corazón. Gracias por todo. Máximo Padilla, bueno, de Máximo ni hablar. Máximo me vio en pantaloncitos cortos en el patio de mis abuelos donde yo me crié. Es un hermano, es un amigo, es un soporte. No tengo tampoco cómo pagarle a Máximo. Mar y Nat. No sé, no sé. Bien, gracias. Es la primera vez que veo el nombre. Eh, Juan Zapata ha estado conmigo también. Muy, muy, mucho tiempo. Indira Guzmán, ya le hablé de ella. Juana Tejada. Jot Peralta, que viene también trabajando con nosotros desde hace mucho tiempo. Gracias, Jot, por siempre estar ahí. A todos, gracias. Hoy nos extendimos bastante. Pero hasta aquí llegamos. Un abrazo de corazón. Diez años después les puedo decir, ha valido la pena. La ruta sigue y no olviden, la vida es polvo, la vida es viento. Dios con todos. Hasta entonces y nos veremos el próximo domingo aquí en la casa de las Amazonas. Feliz resto de este día. até então